14 de noviembre, mi cumpleaños, y nos estamos yendo a Canta. El país en plena crisis política, y nosotros estamos haciendo una actividad que ya estaba pactada en realidad, pero no perdemos ni nos hacemos de la vista gorda. Así que... Ah, no, pero quiero recoger a Jorge. Por acá, por acá. ¿Van a calar todo eso? Como los grandes, mano. Bueno, ya me dio 08 ya. Y los artesanales. ¿Habla? ¿Qué tal con esta señita? ¿Qué tal? Bueno. ¿Sale combinado o...? Dos sobres, cuatro sobres. Yeah. Diego, sobrado. Tenemos mango, café, manta, piña. Gracias, señor. Level 1 negro. ¿Qué tal el viaje, mano? ¿Qué tal el viaje? Muy bueno, muy bueno. Saludos a mi amigo Sergio, por el tío, mano. Y Omar. No te olvides de Omar. Y Omarcito. Bueno, opiniones del viaje. Peleando full pedal. Desde las 2 de la mañana. Salimos a la 1 y media de la mañana. Así, puntualito. ¿De dónde, mano? De Lima. De nuestra jato. Claro, pero primero quería la claro, claro. La laguna, todo bacán. ¿Qué fallamos, no? Unas fotos en la plaza, pues. Mañana en la mañana. ¿Ahorita no? Hoy ni luces. Pope. Ay, ay, ay. Qué belleza. Oh, vamos a ir para tomarnos una foto. No, antes de que anochezca. Ya, uno que ve delante, la señora que ve en el medio, nosotros seguimos atrás. Oh, ¿me van a seguir? Sí, vamos, vamos, adelante. Oh. Dale, dale. Ya. Yeah. Obrajillo. Lo primero que querrás hacer si llegas a Obrajillo a punto de anochecer es buscar un lugar donde armar el campamento. Te recomendamos el camping La Cascada de Lucle. Al ser de noche, lo primero que necesitarás son luces y lo otro un mapa para ubicarte. Ubícate en la plaza de Obrajillo y gira a la derecha en calle Belén, luego en Hipólito Unanue para terminar en carretera a San Miguel. No. Llegarás a este puestito. Aquí podrás encontrar carpas en alquiler, bolsas de dormir, frazadas, colchonetas, leña, mechero y todo lo necesario para que puedas acampar. O bien puedes traerlo desde casa y pagar por el derecho a acampar. La linterna es para que puedas recorrer todo este camino de noche hacia el lugar donde quieras armar el campamento. Como consejo, te podemos decir que no es bueno acampar tan cerca de la cascada porque se puede sentir la humedad y el frío de la noche. Tiene otro grupo.
Mira, hermano, es como se lava la cara en Canta. Rica, calientita. Temperatura ambiente, ¿verdad? Bueno, acá sale un buen Don Gil, ¿eh? Si es que tienes un tour planificado, te recomendamos levantarte temprano para que puedas sacarte fotos en la catarata del mismo camping. Recuerda no dejar tu basura ni en la cascada ni en los alrededores. Nosotros pactamos un tour hacia la Laguna de Siete Colores y no tuvimos mucho tiempo para abusar del lugar. Los buses hacia la laguna los puedes tomar en la misma plaza de Canta o pactar un tour para que los puedan recoger en el mismo campamento. Tienes dos formas de llegar a la laguna, o bien subes pedaleando o puedes contratar una van que los lleve con todo y bicicletas. En nuestro caso preferimos la segunda opción porque nunca habíamos trepado en altura. La van nos esperó en este puente y pasamos de los 2800 a 4500 metros sobre el nivel del mar. La Laguna de Siete Colores está ubicada debajo de la Cordillera de la Viuda y desde ahí emprendimos el descenso hasta Lima. Ten en cuenta que necesitarás una bici montañera o híbrida para el descenso, pues la mitad del tramo hacia Canta es trocha y de ahí es full pista hasta Lima. Recuerda que aunque realices solo el descenso, igual te encuentras en altura, así que te recomendamos pastillas para el soroche. El descenso, gente, tratan de ir parando para tomarse fotos. Es lo máximo, les juro. Esta experiencia es muy bonita. Muy, pero muy bonita. Esa es, gente, reglas básicas para hacer tu descenso. Asiento bien bajo y trasero para atrás. Se revisen sus llantas cada vez que vengan. Es muy probable que uno pinche. Estrocha. Hay carros de ida y vuelta. Y hace frío como mierda. Tengo que ponerme una casaca.
¡Qué hermoso, carajo! Gente, estaba manejando aproximadamente a 3400 metros sobre el nivel del mar. Se siente el... No puedo decir falta de oxígeno, porque oxígeno tengo, pero me canso muy rápido. Pero el paisaje lo vale cada pedaleada. Seguimos descendiendo, carajo. Qué hermoso, carajo. Hay caballos arriba.